Saludos amigos televidentes, de nuevo con ustedes para presentarles el programa oficial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASTV, con un programa especial dedicado a Hugo Rafael Chávez Frías, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en honor a su doctor honoris causa. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda. Canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón que tiene latir de bombo. Ahora, señoras y señores, tendremos el honor de escuchar a nuestro doctor honoris causa, excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Hugo Rafael. Tenemos un acto en el Congreso a las 5 de la tarde, así que tengo una gran limitación en cuanto al tiempo. Voy a aprovechar al máximo estos minutos para tratar, pidiéndole a Dios, para tratar de decir lo que hay que decir en una tarde como esta, en un momento como este. También saludo a los representantes de los medios de comunicación, señores periodistas, camarógrafos, fotógrafos. Miren, hermanos, yo primerito que nada, digo y le pido a Dios estar verdaderamente a la altura de este homenaje, de este honor con que ustedes me están bañando esta tarde, de este doctorado honoris causa, y no solo el doctorado en sí mismo, sino lo que él representa, la decisión soberana, mayoritaria del Consejo Universitario y el espíritu y el calor que se respira en esta aula magna. Ojalá que yo esté a la altura, de verdad, de ese honor. Ahora y siempre. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Con el himno nacional de la República Dominicana, el himno de la República Bolivariana de Venezuela y el himno de la Primada de América. Dicen todos los valientes al ser.
Vamos entonces a recitar un salmo, el Salmo 23, pidiendo el descanso eterno de nuestro ilustre y querido difunto. Ustedes desde sus asientos, les invito a que me acompañen ahí sentaditos, pero poniendo su corazón en el Salmo 22, que casi sabemos de memoria. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cañado me sosiega. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor, ya por años sin término. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna. Que descanse en paz. Vengan en su ayuda, santos de Dios. Salgan a su encuentro, ángeles del Señor. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Cristo, que te llamó, te reciba y te conduzcan al regazo de Abraham. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios.